Con ustedes, el apóstol José Gregorio González Aparicio. Dígale a su hermano, no podemos estar llevándonos a todo el mundo al que tenemos nosotros por delante si yo no he reconocido. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros en nuestra vida. Y la iglesia, dígale a su hermano, tiene que cambiar. Dígale a su hermano, yo soy la iglesia. Y venimos a este lugar, a un lugar de asamblea, en estar en comunión con el Padre y con mis hermanos. Pero hay que reconocer cuando yo estoy haciendo las cosas que no están bien. Y dígale a su hermano, y Dios comenzará a hacer la obra en tu vida. Denle un fuerte aplauso a Jesús. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Vamos a abrir en nuestra Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y cuántos son libres? Vamos a decirlo todos, unánime. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora sí, fuerte aplauso, Señor. Padre, oramos en esta mañana. Yo quiero que usted cierre sus ojos, levante sus manos y comienza a elevar esa oración al Padre y darle la gloria al Señor. Porque en esta mañana hemos venido por respuesta. Dígale al Señor, yo necesito una respuesta para mi vida, papá. Papadito, yo necesito una respuesta para mi vida. Yo necesito, Señor, que tú me hables en mi corazón. Para que esta palabra, Señor, que yo voy a escuchar, la reciba en mi espíritu. Necesito un milagro en mi vida primero. Necesito un milagro para mi hogar. Necesito un milagro para mi familia. Necesito un milagro en el ministerio. Señor, ese ministerio que tú me has dado y que quizás en un momento u otro yo he descuidado. A esa familia que tú me has dado y que en un momento u otro yo he descuidado. Que tú me has dado mi hogar y que de un momento yo lo he descuidado. Yo necesito un milagro creativo en mi vida. Necesito que tu bendición, Padre, sea el establecimiento en todo lo que yo estoy construyendo. Porque a veces, Señor, en la vida yo he ordenado mis pasos, tengo mis caminos, tengo mis pensamientos. Muchas veces, Señor, he puesto mis pensamientos, Señor, para hacer las cosas, para ver cumplir mis sueños. Pero tú me dices: no, José, no es así.
yo soy quien ordena tus pasos. Quizás tu hermano ha estado construyendo tu sueño, pero hoy Dios te dice: hijo, no es así. Yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo algo mejor para tu casa. Yo tengo algo mejor para tu vida, para tu matrimonio, tu hogar, para tu familia. Yo tengo algo mejor para el ministerio. Y ese algo es que tú seas un siervo libre, maduro, fiel, capaz de cumplir el compromiso que yo he puesto en tus manos. Ayúdame, Jesús, dile. Ayúdame, Jesús, a reproducir el carácter de Cristo en mi vida, para yo luego construir el carácter de Cristo en otro. Yo estoy seguro, Jesús, que esa riqueza que tú me has dado está en mí, y esa es mi herencia. Diga conmigo: es mi herencia, Jesús. Es mi herencia, Jesús. Es mi herencia que mi Padre Eterno me ha dado. Y todo, Señor, lo que tú has permitido en mi vida, permítelo que yo lo pueda disfrutar. Diga conmigo: hoy, Señor, he entendido que las cosas que tú me das es para que yo la disfrute. Tú nunca me vas a dar algo que yo no pueda, Señor, disfrutar. Lo que tú me das es para que yo lo disfrute. Te doy gracias, Padre. Gracias te doy, Jesús. Señor, porque un día puedo decir como David: tú eres, Señor, la porción de mi herencia. Tú eres, Señor, mi copa. Tú eres, Señor, en donde yo apoyo mi suerte. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Fuerte esa palma para Jesús. Usted y yo hemos sido calificados para vivir una vida victoriosa. Repito, usted y yo hemos sido calificados para vivir una vida victoriosa. Una vida para compartir esa herencia que yo he recibido de mi Padre a través de Cristo Jesús. Puedo dar la gloria al Señor. Todos en esta casa dicen amén. Para que nosotros, hermanos, vivamos como santos y andemos, como dice el apóstol Pablo, como hijos de la luz. Como hijo de la luz, hermano, para donde Dios me envíe, yo brillo la luz del mundo. Quizás tú y yo no hemos venido aquí en este mundo para que este mundo, hermano, nosotros dirijamos los asuntos de lo que ellos están haciendo. Pero sí hemos venido aquí en este mundo para yo ser el instrumento de Dios en sus manos y manifestar su reino. ¿Cuántos en esta casa dicen amén? ¿Cuántos en esta casa dicen amén? ¿Cuántos en esta casa pueden decir: yo tengo la herencia de mi Padre? Yo estoy calificado para compartir esa herencia. Es lo que dice el salmista en el capítulo 16, versículo 5. Las líneas me han caído en lugares agradables. De hecho, mi herencia es hermosa para mí. Veas a su mano. Dios te ha dado a mí una herencia. Una herencia que tú en esta vida no la puedes disfrutar. Una herencia donde tú puedes seguir hacia adelante, disfrutarla. Primeramente tú como persona, después para tu familia,
Porque el que no provee para su familia, dice el Señor, viene siendo peor que el mismo impío pecador. Y sin embargo, hermano, Dios te ha llamado a la libertad. Cuando hablamos que Dios nos ha dado la libertad, es para que nosotros la vivamos en plenitud. Es para que tú y yo podamos, hermano, disfrutar de esa libertad. No de esa libertad que usted y yo nos vamos a conducir en esta vida como a mí me parece. Porque usted y yo le vamos a entregar cuenta al Señor. Por eso el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el libro de Colosenses, en el verso 12, dice: dando gracias al Padre que te ha calificado para compartir la herencia de los santos en la luz. Dígale a su hermano: el Padre te ha calificado. A veces estamos esperando la aprobación del hombre. A veces estamos esperando que alguien nos diga las cosas, sabiendo lo que ya, sabiendo lo que desde ya tú y yo tenemos que hacer. Pero ya estamos calificados en Cristo. Dígale a su hermano: tú estás calificado. ¿Quién dijo que tú no estás calificado? ¿A qué voz estás escuchando? Dígale a su hermano: ¿a qué voz tú estás escuchando? ¿Está la voz tuya? ¿Está la voz de los demás? ¿Está la voz de Dios? Y está la voz del diablo. Está la voz nuestra, que si estamos centrados en Cristo nos van a decir: sigue hacia adelante, tú puedes en Cristo porque Él te fortalece. Pero cuando yo, hermano, estoy pasando por el momento de prueba, hay momentos que me desenfoco y viene esa voz usada por el enemigo y te dice: no puede. Ya llegaste hasta el fin. ¿A cuánto le ha pasado? Que muchos dicen: yo no puedo dar un paso más adelante. Estás acabado, estás acabado. ¿A cuánto le ha pasado? Era un bueno para nada. Todo se está derrumbando en tu vida, todo se está cayendo en tu vida. Pero está la voz de Dios que irrumpe de repente y dice: yo soy la vida verdadera y tú eres mi pámpano. Está esa voz que te dice: yo soy Jesús. Está esa voz que te dice: yo soy la puerta. Está esa voz que te dice: yo soy el nuevo pastor, el amado, soy el nuevo de Jesús. Como hijo, no porque me lo va a decir un pastor, es porque yo soy hijo de Dios, es porque yo soy representante de Cristo aquí en esta tierra. Yo soy embajador de Cristo. Cuando embajador de Cristo ahora tiene que dejar, levanta la mano y dice: yo soy embajador de Cristo. Y en esta mañana, hermano, juntos, dígale a su hermano, vamos a entrar en esa gran aventura de que yo tengo que cambiar. No podemos seguir viviendo la misma vida, hermano, de antes. Si otro se queda, dígale que te ha dado usted sigue a Cristo. Si otro no quiere hacer el trabajo, Dios levanta a otro.
Alabado sea el nombre de Jesús. Pero el asunto es tal, hermano, de que yo estoy aquí para hacer el trabajo que Dios me mandó que yo hiciera. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Donde tendremos, hermano, la imperiosa necesidad de ser un hijo maduro y responsable. Tengo que ser maduro y tengo que ser responsable. Porque hay gente que está esperando una palabra sazonada. Este mundo, hermano, esta generación que estamos viviendo, no se sabe si es la última generación, donde muchos matrimonios, muchos hogares se están destruyendo a nivel mundial. Porque Dios formó a la familia y Satanás quiere destruir a la familia, porque sabe que la familia es el diseño original de Dios. Cuando le dan la gloria del Señor, pero la iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene que cambiar, hermano, urgentemente. En estos asuntos de la vida es importante entender ser un buen discípulo, ser un hijo maduro. Yo voy a hablar algunas razones. Un buen discípulo, hijo maduro, tiene pasión por Dios. Ve a Dios como su padre. Ve a sus mentores en la fe como hombres y mujeres de Dios que le pueden ayudar en este camino. Somos instrumentos de Dios. No se trata, como hijo, hermano, estar tomando la herencia antes del tiempo o en forma equivocada. El que es un hijo maduro no toma la herencia antes del tiempo, porque para poder heredar tiene que haber la persona que hizo el testamento haber muerto. Un buen discípulo, hijo maduro, es aquel que ama constantemente a Dios, honra a sus hermanos que tiene al lado, honra a sus mentores, honra a su hermano, honra a su prójimo. Porque ¿de qué me vale, dice el Señor, de hacer un bien a alguien, hermano, que me hace a mí el bien? Más valor tiene que yo haga un bien a alguien que me ha pagado a mi mal. Alabado sea el nombre de Jesús. Mayor recompensa tengo yo en los cielos. Y este tema, hermano, es importante. Dígale a su hermano: el verdadero discípulo permanece. Y dígale a su hermano: esto no es para cualquier hermanito. Ser un verdadero discípulo del hermano no es para cualquiera. Ser un verdadero discípulo son para los hombres y las mujeres de Dios que se paran en la brecha, que dicen: yo y mi casa serviremos al Señor. Que pase lo que pase, yo y mi casa serviremos al Señor. Pasó cualquier cosa, digo: yo y mi casa serviremos al Señor. Tú
tal manera. Y el profeta le dice: Señor, tú solamente lo sabes. Y el Señor le dijo: entonces ve, átale y dile. Hoy Dios te dice: ve y háblale a tu vecino. Hoy Dios te habla: ve y háblale a tu amigo. Hoy Dios te dice: ve, levántate y háblale. Porque el mismo Dios de Israel que le habló al profeta Eliseo es el mismo Dios de la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el Señor le dijo: háblale y dile que entre espíritu nuevo. Y dice la palabra del Señor que se levantó el profeta porque aprendió a oír y a discernir la voz de Dios, aprendió a escuchar la voz de Dios y dijo: espíritu, suéltate los cuatro vientos. Y dice la palabra que entró el espíritu de Dios y se levantó toda esa gente y eran millares y millares de gente que habían resurgido. Aleluya. Así Dios va a levantar tu matrimonio, así Dios va a levantar tu casa, así Dios va a levantar tu negocio, así Dios levantará lo que tenga que levantar, así Dios sanará lo que tenga que sanar, porque es el Dios, aleluya, que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios, aleluya. ¿Qué hace un milagro de Dios? Dígale a su hermano: jamás tú vas a madurar. Jamás. Ese es el desafío que usted y yo tenemos para ser un discípulo verdadero que permanece. Tener fe. Y dígale a su hermano: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nos lleva a nosotros en la fe a llegar a la madurez, a llegar a la plenitud de Cristo, para poder recibir la herencia sanamente. ¿Cuántos dicen conmigo: yo soy un verdadero discípulo de Jesús? Digan conmigo: yo voy a permanecer. Aunque pase, hermano, lo que usted pueda estar pasando, lo importante es que hoy el Espíritu Santo de Dios nos trajo aquí con propósitos eternos. Y es que Dios nunca se ha olvidado de ti. El Señor nunca se ha olvidado de ti. Dígale al que esté al lado: Él no tiene por qué hacerlo. Porque si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Mientras el Señor Jesús ministró en la tierra, hermano, tuvo muchos seguidores. Seguidores muchos hay, pero discípulos son los que permanecen. Alaba a Cristo. Los discípulos permanecen. Los que son hijos permanecen. Pero los que no son hijos, hay un movimiento de las aguas del aire del Señor en el estanque, imagínense, y allí va a estar esa gente mientras vean milagros, mientras vean, hermanos, sanidades, mientras se les esté dando algo. Pero llega un momento, hermano, donde, porque así Dios lo permite, no hay sanidad por un momento, no hay, ¿me entiende?, milagro, porque Dios no quiere que la gente, gloria al Señor, se sorprenda, sino que la gente esté en el lugar, aleluya, indicado, que la gente esté en ese lugar solo para escuchar la voz de Dios. Que no haya distracciones. Nosotros no nos movemos por los milagros, dicen los hermanos.
Nosotros no nos movemos porque si me sanó o no. Y si viene gloria a Dios, amén, hermano, es parte de la herencia. Es parte, hermano, de que yo soy su hijo. Es parte porque tuvo misericordia de mí y quiso hacer un milagro en mi vida, quiso hacer la sanidad en mi vida. Pero el momento, hermano, que Dios no lo quiera hacer, aquel hombre que vino de pronto y le dijo al Señor: Señor, límpiame, si puedes, límpiame. Y aquel Jesús, con misericordia, se le quedó mirando y le dijo: sí, yo puedo ser limpio. Pero el día que el Señor diga: no se puede, mírame a mí, mírame a mí. Es como aquella mujer que se le presentó a Jesús y dijo: si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y aquella mujer, hermano, con derramamiento de sangre por años, ella, hermano, mucha multitud, y esa mujer venía arrastrándose, hermano, y le tocó el manto, y dice la palabra, hermano, que sucedió al milagro. Los milagros no ocurren, las sanidades no ocurren. Nuestros matrimonios, hermano, no están sanos porque se nos olvidó, hermano, estirar el brazo y tocar el borde del maestro, de su manto. Tú quieres un milagro de Dios en tu vida, comienza por ti primero. Comienza por ti. Porque los verdaderos discípulos y los que eran solamente sus discípulos le siguieron, hermano, hasta lo último. Aunque al final, hermano, huyeron, pero estaban allí, hermano, porque estaban asustados. No era cualquier cosa. Estaban quitando a su maestro. El mismo Pedro, hermano, hasta le negó tres veces. Pero ahí estaba, hermano. El mismo Pedro, hermano, cuando estaban en la barca, estaba allí, venía a lejos Jesús y se turbaron. Y el Señor, si eres tú, a que yo descienda de la barca, Señor, y camine hacia donde estás tú. En otras palabras, Pedro le decía: yo necesito ese milagro. Pedro le decía: aunque yo cuente mis fallas, aunque yo tenga mis errores, yo necesito ese milagro, Jesús. Y el Señor le dijo: Pedro, ven, ven. Y lleno de su amor, Pedro, hermano, bajó y fue hacia Jesús, dio sus primeros pasos, bajando y caminando. Y Pedro, hermano, a lo lejos, hermano, vive que las olas simbolizan los problemas que vienen a nuestras vidas, las tempestades en mi vida interior. Vienen, hermano, las cosas que yo no entiendo, pero vienen los de repente de Dios. Y aquel Pedro, hermano, hundido, hermano, hundiéndose, dijo: Señor, sálvame por el mundo. Y el Señor le tomó de su mano y le levantó. Hay muchas cosas que quizás en nuestra vida las hemos visto perdidas. Hay muchas veces, hermano, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, quizás negocio que hemos estado construyendo, la hemos visto perdida. Que yo quiero hacer las cosas, quiero levantarme, quiero tener mis sueños, quiero tener lo mío, papá. Quizás lo hemos visto perdido. Pero el Señor está allí para que tú lo claves como Pedro. Señor, me hundo. Y Él te va a tomar de la mano y te va a decir: tranquilo, yo soy tu padre. Aquí estoy yo. El Padre está con nosotros. Yo soy Jesús. Yo quiero que tú sigas hacia adelante. Pero mira a mí, no mires el problema. Pero lo tuvo que reconocer, hermano. El mismo Jesús, hermano, es la verdad que nos liberta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. Hay cosas en mi vida, hermano, que yo necesito hacer, hermano. Comprar,
dentro del ministerio, dentro de mi mismo hogar, para poder transitar, pero no hemos podido, hermano. Pero yo sé, hermano, que Él es el dueño de la orden, el oro y de la plata, y que Él, hermano, habrá ese río en medio del desierto, aleluya. Y el río fluirá, fluirá el río de Dios, fluirá el río de Dios, aleluya. El Señor levantará un árbol con pozo lleno de muchas hojas, y vendrán los pájaros y anidará, hermano. Porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo. Ay, apóstol, pero es que no hay problema, no va mal. Confía en Jesús. La gente, hermano, está más pendiente, mirar de las cosas materiales. Que si necesitamos el dinero, dile que el hermano, claro que lo necesitamos. Pero el dinero, hermano, no es motivo para que yo desvíe mi mirada hacia Jesús. El dinero, hermano, es un vehículo que Dios nos da a nosotros para hacer la obra de Dios y para que el reino de Dios avance. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Si tú crees que tu matrimonio va a muerto, no, es verdaderamente libre. Si tú crees que la hermana le dijo, hasta aquí llegó tu hora, Él dice, eres verdaderamente libre. Dígale a su hermano, Cristo es la fuente de la verdad. Cristo es la norma de la excelencia. Cristo es la norma de lo bueno. Porque Él nos liberta de las consecuencias del pecado, del autoengaño del diablo. Él nos liberta de ese autoengaño. Hay muchas personas, hermano, inclusive cristianos, autoengañándose a sí mismo, diciendo todo está bien, cuando tú y yo sabemos que las cosas no están bien. Nos vivimos autoengañándonos, y Dios está esperando. Reconoce, reconoce, tú reconoces, tú corriges. Y yo voy a estar contigo. Para que tú puedas avanzar. Para que tú puedas seguir hacia adelante. Cristo nos muestra el camino, hermano, hacia la vida eterna, a su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no nos da libertad para que tú y yo hagamos lo que queramos. La libertad, hermano, es para disfrutarla. En comunión con el Padre, con los hermanos. Hace un tiempo atrás, hermano, muchos años atrás, cuando yo estaba en las Fuerzas Armadas, mucho antes de casarme, estoy hablando más de 30 años, mi esposa, cuando yo la conocí, yo la engañé. Yo le dije a ella, el día que Dios me llame al ministerio, yo guindo el uniforme. De repente ella enamorada, ay sí, papi. Pero yo sí sabía lo que yo estaba hablando. El día que Dios me diga a mí, vete del pase del retiro, yo viendo mi uniforme. No nos habíamos casado. Pero hermano, para esa palabra, nos casamos, para esa palabra, esa convicción, pasaron aproximadamente casi 9 años. Y tuve que esperar 11 años más
porque ya estando casados, teniendo 9 años, ya el Señor nos había llamado y dándonos el pastorado. Y los que estaban conmigo, las autoridades decían: pero vete, hermano, vete, para que puedas atender la obra de Dios. Sí, hermano. Yo lo voy a hacer, pero cuando Dios me diga, José, salte. Hasta el momento todo está fluyendo, todo está funcionando, porque el Espíritu de Dios está, el pacto de Dios está. Y tal cual, hermano, pasaron 11 años y me fui de pase de retiro. Alaba la gloria del Señor. Diga conmigo, y es que el verdadero discípulo permanece. Y aunque lo demás sea infiel, tú tienes que permanecer fiel a los pies de Cristo. Alaba la gloria de Dios, pase lo que pase. Jesús te está mostrando el camino, Jesús te hablará, Jesús te dirá qué estás haciendo con el ministerio que yo te di en tus manos. Yo te he llamado a libertad para que me sigas. Yo te he dado esa libertad para que tú me sigas a mí en esa verdad perfecta. Yo te he llamado y me he puesto en el ministerio y no lo has cumplido. Y trabajé en la masa. Por eso hay muchas cosas que en tu vida se han retrasado, te dice el Señor. Y ni que pasó la. Porque tú has creído que eres tú que lo está llevando, pero es mi espíritu, dice el Señor. Aquí, hermano, el apóstol Juan nos dice: así que si el Hijo liberta, seréis verdaderamente libre. Él nos relata, hermano, también más adelante, que muchos iban a abandonar a Jesús. Y en Juan capítulo 6, versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Que se pondría triste Jesús? No lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que Jesús tenía la convicción de hacer la voluntad de su Padre. Alaba la gloria de Dios. Alaba a Cristo. ¿Por qué le abandonaron? Le abandonaron porque Jesús empezó a hablar palabras que a ellos le eran difíciles de comprender. No querían responsabilidad, no querían compromiso. Y tenían miedo porque creían que iban a ser avergonzados ante la sociedad. Pero el Señor dice a través del apóstol Pablo: que el que cree en mí nunca será avergonzado. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Por eso, hermano, en el capítulo 6, versículo 60 dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque Jesús, hermano, habló de esta manera. Jesús habló estas palabras, pues su intención era impactar sus mentes, su intención era sacudir sus vidas, su intención era hacer cumplir la palabra de Dios en su vida. Su intención era decirle: no es lo que tú estás construyendo, aunque sea bueno lo que tú estás haciendo, yo no estoy ahí. Hay muchas cosas buenas que quizás estamos haciendo.
en nuestra vida, pero preguntémonos si hemos tomado en cuenta a Jesús para que Él esté allí. A veces llevamos a Jesucristo a lugares donde Él no quiere estar. Y lo llevamos y Él se contrita. Pero Él sigue fiel. Es su gracia. Jesús sabía que lo duro de su palabra le iba a dar la revelación que no estaba en su vida y que iba a ser verdaderamente libre cuando ellos entendieran en su corazón, pudieran discernir en su espíritu y que iban a ser verdaderamente libres, porque la verdad los hace libres. En Juan 6:26-27 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Den un fuerte aplauso a Jesús. Ellos no querían seguir el ejemplo de Cristo, hermano, sino ellos le seguían porque Jesús les estaba alimentando. Y hay que dar un alto, hermano, en nuestras vidas. Tenemos que seguir a Jesús. Imagínese si Dios se te queda mirando, Néstor, y te dice: sígueme. ¿Qué haces tú? Sígueme. Imagínate. Sígueme. Sígueme, vale. Ministerio no es nada fácil, dime la suya. Porque un verdadero discípulo, hermano, no está buscando para que le sirva. Un verdadero discípulo, hermano, está llamado para servir. Un verdadero discípulo está llamado para servir, no para que le sirva. Mayor recompensa tengo yo cuando yo sirvo. Mayor recompensa. Un verdadero discípulo ha comprendido que la recompensa de un discípulo de Jesucristo es espiritual y es eterna. Un verdadero discípulo sabe lo que está haciendo. Un verdadero discípulo es un intercesor. Un verdadero discípulo, aunque el mundo se le pueda estar cayendo, él está ahí
un verdadero discípulo está allí, hermano. Permanece. No tiene, hermano, nadie que está empujándolo. Ponte de pie. Nadie tiene que estar empujándose. No tengo que estar empujando, hermano. Sino que el verdadero discípulo permanece. Denos cuenta, hermano. Gracias.
y yo de Cristo. Amén. Hoy yo les digo, sean imitadores de mí, al igual que yo de Cristo. Entonces, ser discípulo nos garantiza la satisfacción, nuestros anhelos terrenales asegurados en Cristo. Pero entender que Cristo es la única fuente de vida, es el medio, es el diseño de Dios para alcanzar la victoria en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, desde ahora y para siempre. ¡Fuerte la palabra que es para Cristo! Con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.